educación que le dio a usted. Fue un regalo. Entonces no fue pérdida suya, ¿verdad? Entonces hay que reconocer las cosas, o sea, no pelear, ¿verdad? Porque conmigo yo no tengo nada que ver, como le digo, el canal siempre quiso beneficiar a esta familia. Pensamos que esa pues hubiera sido la mejor solución, pero creo que no fue así, ¿verdad? Entonces, si usted pues ya no quiere estar allá, ay, sí que piénselo bien, ¿verdad? Porque, sí, porque no cualquiera se beneficia con una casa así, menos de blog, ¿verdad? Ahí sí que usted ha sido la única que se le dio ese honor. Ese privilegio de estar en una casa de blog. Cierto que sin papeles, pero como le digo, en un futuro ya los va a tener. Pero si usted piensa de esa manera, entonces gracias por ser sincera, ¿verdad? Porque entonces se tendría que beneficiar a otra familia. Sí, porque viera que yo nunca, si ustedes me hubieran hablado por un terreno, yo en ningún momento hubiera dicho yo allá, ¿verdad? Yo hubiera dicho que me gustara, aunque sea por un lugar donde yo siento que puedo pero trabajar. Pero usted se le preguntó. Pero de terreno nunca me hablaron. A mí usted de se una. Le preguntó. Y no. Podemos ver en los videos que a usted sí, se le preguntó. Pero de terreno no me hablaron a mí, de una ¿cómo casa. Tú? Pongamos que ustedes iban a comprar un terreno, que me lo iban a dar, nunca me hablaron. Porque no, es cierto, que mire pues mamá, la casa, como le digo, no era para usted y eso todo el mundo lo sabemos. Pero antes de llevarla a usted, y eso siempre lo hemos dicho también en los videos, no tomamos decisiones sin que ustedes como suscriptores nos lo digan. Y siempre con la autorización de los casos. Sí, porque tampoco llevarle la fuerza. Sí, ¿va? Y porque tampoco nos quiera a nosotros, como quien dice, hacer quedar mal. Porque nosotros le consultamos a usted. Incluso, creo que la fue a ver antes, ¿verdad? Ajá, la íbamos a ver antes. Sí, y le estuvimos preguntando antes. Ajá, pero yo le dije sí, porque en realidad yo en ese momento yo tenía mucho que trabajar ahí, ¿verdad? ¿En dónde? Allá. Pongamos, tuve que aplanar, que trabajar, ¿verdad? Para mí ese es el que a mí me gusta, ¿verdad? Pero yo me quedo sin nada. Por eso. Es lo que yo me siento. Por eso, pero le dimos la solución, sí, que mire que ese. Todo se fue dando pues en el sí. camino, gracias a Dios Catalina apareció. Ajá. Que la trajéramos, por eso le digo, su función en su casa, con su familia, es como que usted fuera el esposo. ¿Verdad? El esposo siempre tiene que salir a trabajar para que la esposa y sus hijos estén bien. Entonces, esa fue la intención de nosotros. Tierra que usted ya conoce, ¿verdad? Sí. Y, pero, bueno, no sé, ¿verdad? Creo que... No, igual, como les digo, ¿verdad? Yo aquí, pues aquí en ese santo lugar, pues yo me siento bien, ¿verdad? Porque aunque tal vez aquí no tengo yo un trabajo, ¿verdad? Estable, ¿verdad? Que allí tengo mi trabajo de un hilo, ¿verdad? Pero aquí hay donde, cuando por lo menos viene noviembre, diciembre, hay donde ir a Tapuzcal. Pero yo aquí ya conozco más. Y vaya, noviembre y diciembre ya todos están de vacaciones. Ajá. Eso lo sabemos acá en Guatemala. En enero, febrero empiezan las clases. Ajá. Noviembre y diciembre todo el mundo está de vacaciones en la escuela, ¿verdad? Entonces, ellos ya podrían venirse y establecerse acá por 2 meses, ¿verdad? Y regresar. O sea, para todo hay una solución. Y para todo hay que ponerle entusiasmo y empeño, ¿verdad? Todo siempre lleva un sacrificio. Porque nada en la vida es fácil y lo que es fácil, pues nunca va a ser bueno, ¿verdad? Sí, doña Justa, porque todo servido también hace mal a la larga, ¿va? Sí, entonces. Es lo que yo me preocupo por lo menos, porque si yo estos meses van a estar, salen de la escuela, están conmigo aquí. Va, después va, no sé si 9 meses, cuándo van a estar allá y yo si pongamos yo estar allá y no tengo dónde ir a trabajar. Pues que nadie la está sacando de acá. Eso también lo hablamos claro. Eso lo hablamos claro y nuevamente lo vamos a mencionar. Acá se le dijo a doña Justa que por 2 años y que ella no iba a invertir nada de lo que ella iba a sembrar acá. Aparte de eso, ella se beneficia con todo lo que la tierra produce acá. Ella no paga un solo centavo acá, ¿verdad? Entonces, no pierde nada, ¿verdad? Pero yo siento que en otro lado no va a tener una oportunidad igual, pero igual si usted piensa que sí, entonces, como le digo, ahí ya es decisión suya, ¿verdad? No, pero mi beneficio mío, como le digo, ¿verdad? Aquí, sí yo me siento, ¿verdad? Pero tendrían que venir los niños a estudiar aquí, no allá, pues. Porque yo allá y ellos aquí, entonces el es como que... Pero usted cuando dice aquí, ¿usted se refiere a esta casa? Sí. ¿O a...? No. Bueno, entonces ya sería hablar con Catalina y su familia, ¿verdad? Pues para yo que digo, a que si ellos me dieron, verán que no una, ¿cómo se llama? Pero con mi lámina que yo tengo puedo parar mi. Va, entonces en lo que doña Justa, le hablemos decir, claro y conciso como decimos, ¿verdad?
usted está decidida a venirse acá con todos, sin ajá. papeles de nada, ¿verdad? Y dejar la casa de allá. Eso sí, es lo que porque, usted nos está porque diciendo. Yo lo que quiero es que ellos estudien aquí, pues. Ya. Ajá, lo que quiero es tenerlos sí, cerca, tenerlos más que todo. Aquí. Ajá. Y si eso pues se sacar al tiempo, pero yo lo que quiero es estar con ellos aquí, que estudian aquí, para que ellos no se van, porque yo me voy. Entonces explíquenos bien, porque usted no, aparte de que confusión. No nos explicó bien, estaba como que enojada, ¿verdad? Entonces, entonces ya sería hablar en línea con Catalina, ¿verdad? Y si ella pues que nos perdone por abusar de la confianza, ¿verdad? Porque ella dijo una cosa y ahorita le vamos a proponer otra. Pero si ella está de acuerdo con nosotros, con mucho gusto la vamos a traer. Y ya pues el trámite de las escrituras tendríamos que esperar. Y cuando ya salgan, pues buscarle un nuevo dueño, ¿verdad? A la casa. Y beneficiar con eso pues a otra familia, ¿verdad? Y bueno. Ya me quedé sin palabras, se lo juro. Bueno, entonces... Ya veo, ya justo, hablando se entiende uno, sí, pero siempre explicando bien porque yo creo que se arma una problemas y después de pequeño sale a grande y a la sí, larga. Y póngale, no hay motivo de enojo, ¿verdad? Como le digo, hablando nos entendemos, todo tiene una solución y como le vuelvo a repetir, pues nosotros lo único que queremos es el bienestar de todos, ¿verdad? Ayudar es lo que queremos, no perjudicar a nadie. Porque al final este canal pues es para beneficiar a mucha gente, ¿verdad? Nosotros quisiéramos abarcar mucho más para poder beneficiar más familias, pero lamentablemente no podemos. Y las familias que son beneficiadas, pues bendito sea Dios que tienen esa gran oportunidad de poder beneficiarse gracias al canal y por medio del canal, ¿verdad? Y gracias a los suscriptores que apoyan, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora ya nos dio su punto de vista, ahora vamos a plantearle eso a Catalina y a ver qué dice ella, no le aseguramos nada, de una vez se lo canto, sí, va, porque ya esa es decisión sí. de ella, no es de nosotros, ¿va? Sí, porque en realidad, ¿verdad? Ella es la dueña, ¿verdad? Entonces, sí. uno, como digo, ¿verdad? A mí me dieron, pues, venir a trabajar aquí, ¿verdad? Porque yo aquí me siento, ¿hay dónde ir? Pues me voy a ver qué hay que hacer. Y eso sí, yo me siento bien, pero allá en Sangre yo no me siento bien, porque cuando llegué, sí, porque tenía que hacer, y pero ya ahorita, de adentro al patio. No, sí, tiene sí, razón. Usted está acostumbrada al trabajo. Sí, no, eso todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Que usted siempre se ha llevado las 5 estrellas de, por sí, el trabajo, porque... ¿verdad? Entonces, y sí, le vuelvo a repetir de que ellos solo vienen por 8 días, mientras terminan la construcción que van a hacer allá, que ellos pues también son beneficiadas por Catalina, ¿verdad? Y lo que les, sí le queremos molestar es con el baño, ¿verdad? Y la pila. Y les vamos a dar las recomendaciones a ellos también que mantengan limpio, ¿verdad? Porque eso también es otra cosa que Doña Justa nos ha enseñado, que ella pues siempre mantiene limpia el área donde ella vive y donde ella trabaja, ¿verdad? Entonces sería injusto que ellos vinieran a ensuciar algo que está limpio, ¿verdad, Doña Justa? Entonces déjeme consultarle a la suscriptora y según las respuestas de ella, créame que nosotros con mucho gusto vamos a traer todo lo que usted tiene allá, de eso no se preocupe, y solución al problema. Y a ver qué pasa, pero como le digo, no le aseguramos nada porque eso ya es Catalina, si da la luz verde o roja. Entonces vamos a hablar con ella y nos da tiempo y a ver qué nos dice. Sí, pues, porque yo en realidad es como, ahorita pues yo acababa de venir también de allá de Monterrey. Porque como operaron a mi nieto, ¿verdad? Desde aquí, nos, le sacaron un pedazo de intestino del lado y bueno. Entonces ya me quedé y como la otra, mi hija se pasó para otra casa y llevé a todos para que entre todo, pues. Ah, ya anda. Sí, allá bueno. Entonces yo me vine, pero ahora que vine y como yo me fui, ¿verdad? Ya me quedé porque el aguacero, mire que no se quitó. Y ahora que vine, falta un cochito, pues, más que todo lo agarraron. ¿Anoche? O sea, sí. que anoche no quedó nadie acá. No, yo me fui para allá porque mire que se puso muy los gases a mi nieto se le endurece el estómago y como es la operación desde aquí para acá. ¿Y de qué lo operaron? Le quitaron, dice, el intestino delgado y grueso, a ver qué es lo que él tenía, pues. Ah, yo sí. Entonces. ¿El nieto aquel grandote? No, otro. Sí, el 16 años tiene. Y allá me quedé, pero estuvo bien mal y me vine así, se está con el dolor. Que no aguanta. Y casi cuando vine, y ahorita comerán 7 cochitos, ya solo 6. Ay, no voy a ir a dejar mejor la cerda. Como no es mío, eso me lo han dado. Entonces,
tres cada uno, ¿verdad? Eran uh-huh. tres y media, como ya solo seis quedan. Sí, pues antes de que sí. la gente... porque también en qué día usted como que se querían llevar a las cerdas, porque mire qué reparones da. ¿Y estando ustedes acá? Sí, estábamos, entonces yo como digo, la Rosita quería salir, pero yo le dije mejor que si se lo van a llevar o se suelte que se vaya, pero usted no va a salir, no salí. No salimos pues. Ajá. Sí, pero como se hizo ahí la. Ah, sí. Entonces y anoche sí. Se llevaron un cochito de los negritos también bonitos. Sí, está están juntando bonito, 17 sí. días. Yo creo que me gusta. Sí, usted. Pero bueno. 17. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a hablar con sí. Catalina entonces. Después bueno, revisamos a va, puedo llamar. Vamos a ir a buscar a mi amor. Bueno, pues, vamos con lo último, ¿verdad? Que habían tirado del otro lado, maestro. Había bastante, ¿va? Sí. Esta escena es que lo llevan, no la aguanten. Lleven poquito. Esta escena ya arregla. Por eso se va a tirar hasta allá al fondo. Sí, allá donde fui a tirar, ¿qué dije? Ajá. Allá estamos tirando nosotros. Vaya. Este es así, güey. Se va todo. Ah, ¿él también está jalando? Sí, me está ayudando, ve, está chiquitito. La Ula también me está ayudando. No se puede. Me llega, dale. Grande. ¿Cómo se llama, ve? A mí se me olvida el nombre de él. Marco Tulio. Marco Tulio, papá. Le dije yo a él, le dije yo. ¡Maestro! No tiren ahí, le dije yo. Bueno, muchachos, estamos contentos porque ya todos ya tienen... Ya saben qué hacer, ¿verdad, Nancy? Ya. Ellos, pues, están contentos. Vaya, Marcela. Primero estaba triste, pero cuando me vio se le alegró el corazón. Quiere trabajar. Pues. Gracias a Dios que las seis Nancy dan de trabajo. Gracias a Dios que cuántos días vamos a estar aquí trabajando. Gracias a Dios que estamos luchando la vida, pues, ¿qué vamos a hacer? Gracias a Dios que estamos trabajando aquí para todo el día. Y a la hora que llega la hora, vamos a descansar. Va. Sí. Esto es gracias a Catalina y su familia, ¿verdad? Ay. De ustedes depende cuántos días van a estar fuera de su casa, porque si le echan ganas, regresamos rápido. Sí, pues. Acá se les dio comida, techo, todo, ¿verdad? Para que lo que se les pague les quede libre, ¿oyeron? Para que no inviertan ellos. Para que no tengan ustedes gastos que hacer. Sí, pues, si tienen gastos ya sería para su casa, ¿no? Bueno, muchachos, así que ya saben, si quieren ver más a doña Marcela y su familia, quedan aquí con el Cuchapi. Nos vemos. ¡Don Pablo! Nos vemos. Adiós.